para arriba. Qué chungo para subir sin asistencia por aquí. Pero ya suaviza. De momento muy agradable esta ruta, bastante pendiente, pero bueno, muy verde, tranquilo. El firme mayormente es bueno, hay aquí abajo un cacho con piedra suelta, pero sin asistencia sería subir andando. Y es poca distancia. Y una gota de viento. Pero cuando te mueves en la propia velocidad de la bici, te produce una brisa muy agradable. Esto no lo tienes caminando. Parque eólico Avara. Esta fantástica carretera seguramente hace 10 años no existiría. Y no habría molinos y habría que ir por ahí arriba por un sendero. Y desde luego el sendero es más bonito. Pero cuando vas en bici y toca subir, ese sendero seguramente sería en gran parte de subir andando, empujando la bici, pues bueno, bienvenida sea la carretera. Uy, guantes, por si las moscas. Cuidadín que no sabes lo que te vas a encontrar y no se ve nada bien el terreno. Un poco de barro. Qué guapo. Aquí empezamos a subir otra vez. No te vi. Benditas protecciones. No te vi. Y no estás muy escondida. La sombra, cuatro hierbinas. Ay, Dios. A ver lo que me encuentro por aquí. Manillar torcido. La rueda se ve bien, la otra rueda se ve bien, no pierde aire, estas ruedas son cojonudas. El cambio parece entero y los frenos funcionan. A ver qué le falló a la mochila. ¡Hostia! Esto. Puedo sujetar aquí. Si me entra la mano por ahí. Sí, yo creo que sí. Benditas protecciones.
Playa de Torbas. Esto es parte de la ruta costera de Viadeles. Aquí. Ortiguera. Pues te voy a espantar otra vez.